Hola, Adolf. Hola. ¿Aló? ¿Qué haces, Adolf? ¿Cómo te va todo el tiempo? ¿Qué haces, Fran? Todo bien. ¿Cómo anda tu centro de belleza, querido? Espectacular, estoy acomodando las cosas. Pensé que me ibas a llamar al mediodía, me llamaste tan temprano. Ay, es que lo que pasa es que no quiero saber, porque yo tengo tanta gente, querido, que no sé qué voy a hacer. Ahí me están volviendo loco, no sé. Que el brushing, que el lavado del cabello, que me cortan acá, que teñirme, que dos colores, que hacerme los claritos. Ay, bueno, sabes, me tienen loca estas mujeres. No sé, voy a tener que contratar más personal de tanta gente que tengo. ¿Vos? ¿Cómo te estás yendo? No sé. Mira, tengo un bolonqui justo, me caíste justo la llamada. También tengo el personal ocupado, viste, atendiendo. Y me llegó un elemento, viste, traído de Alemania, de la última generación. No sé qué, no lo puedo hacer andar. ¿Por qué no activás la cámara en una videollamada? Te lo muestro, a ver, y vos me decís. Dale, a ver. Fíjate, a ver, yo te muestro, mira. Esperá que lo voy a buscar. Sí, mi amor, no. Haz lo que quieras. Apurate, querido, porque la gente me está reclamando. No puede estar tanto tiempo así esperando, ¿vos sabés? ¡Adolf! Se ve que se quedó hablando con algún cliente, porque no me da bolilla. Este es un loco de la guerra, se debe estar todo el día en el teléfono. ¿A vos te parece? No, querida, no. Voy a tomar una medida drástica con este muchacho. Ay, disculpa, Fran, estaba mandando una macana a uno, menos mal que lo corregí a tiempo. Bueno. Che, mira esto. Porque sos querido mío, viste. Última tecnología, mira. Pero eso es en marca Felix. Pero escuchame, ¿eso sabes para qué es? Para desenredar los pelitos de abajo, querido, las chicas. Ay, callate, que pensé que era un limpiatapizado cuando me lo dio. No, hombre, no. Eso así, y además te estira los pelos del pecho. Cuando tenés mucho pelo en el pecho, viste, como yo, te los estira para que no te moleste y te dé tanto calor. Es algo muy, muy bueno. No lo uses en la cara porque, viste, no es beneficioso después de ciertas partes íntimas para hacer la cara, viste. Puedes tener ciertos problemas. Este está sin usar todavía, le iba a decir a uno de los muchachos, de la chica, que me lo probara en la barba para ver cómo queda. Pero no, querido, usarlo también en frío, no lo vas a usar en caliente, pues imaginate. Te va a quedar toda la cara roja. Acá tiene el botón, frío o caliente, dice. Claro. Yo tengo uno que a su vez te hace, que del otro lado te hace la planchita, esa es nueva, esa es la versión anterior. Este otro tiene la planchita del otro lado y te plancha todo. Vos no sabes cómo plancha. Acá me llegó la Clotilde, viste, que es el siguiente. Yo la vi pasar por tu negocio también. Que me pide que le haga los rulitos, pero ya uso este. Vete, me lo trajeron de Polonia. Ay, querido, no. Eso, no compres cosas así. ¿Decís que no va este? No, ¿tú sabes los que uso? Un consolador, que se vuelven locas las mujeres con eso. Le pongo un consolador y le pongo el cabello y vos no sabes, suspira, se desespera. Ay, Dios, yo también. Querida, dame un matecito que estoy con el Francis hablando, no me puedo mover. Estoy con el Francis hablando. Escuchame, yo lo miro eso y me desespero, me da unas ganas. Vos no sabes, y lo agarro con las dos manos y lo aprieto, insoportable. Gracias, querida, gracias por el mate. Las chicas que te tratan de tenerme bien. Disculpame, ¿estás hablando conmigo o estás hablando con los demás? Porque si no me vas a hablar con vos, pero te cuelgo, querido, te cuelgo, porque ya me tenés harto. No, Fran, por el amor de Dios. Sí, señora. Disculpame, no, si puedo, ahora te mando la Clotilde, porque me pidió esa cosa rara. Y nosotros acá no hacemos todo eso que me decís vos. Yo te la mando para tu negocio, ¿viste? Sí, sí. Señora Gilda, por favor, no vaya al otro local de este Adolf, porque va a dar un desastre. Usa todo aparato viejo. Quédese acá que yo voy a hacer un trabajo de primera.
Sí, Adolf, decime, disculpame. Ah, no, pensé que me hablabas a mí, estaba haciendo un chiste, ¿no? No, 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 no. Así vas a mandar una clienta tuya, bueno, mándamela. La Clotilde, te va a pedir esos rulitos, esos risitos, algo raro, pero es media pesada, así que te la mandé para atrás. Vos sabés cómo atender. Dale, querido, yo te mando a Meli, porque viste, tiene el pelo negro y pelo clarito, y le gusta que hable medio gangoso. Vos tenés un pelo gangoso ahí, y esa la va a atender muy bien, calculo. Y yo te la mando. Escúchame. Al que no te aconsejo es Oscar, con que se llegue y te quiere cagar a pedo a todo el mundo. No, querido. No, es así, viste, llega y quiere poner orden, y que no me hagan esto, no, 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 así no, querido. Tiene que ir y predisponerse a que lo atiendan como corresponde, ¿me entendés? Sí, Fran, escúchame, te vuelvo a llamar yo el viernes y hablamos cómo nos fue la semana. Dale, porque dale, está bastante movidito, viste. Está bien, pero yo te aclaro algo, a este Oscar hay que apoyarlo, ¿eh? Si no, no. Chao, besitos, Adolfo, besitos. Nos vemos, Fran, te veo el viernes. Te quiero, chao, te quiero mucho. Chao, mamá. Chao, hijo. Hola queridos amigos de YouTube, este es un video para contarles que tenemos una nueva manera de estar unidos. Estamos en YouTube, en el canal Gilda Artista, y salió una nueva posibilidad que es unirse a Gilda Artista por medio de unos pagos mensuales que tienen distintos niveles. El nivel más bajo es de 20 pesos argentinos. Claro que sí, depende de donde ustedes estén, se van a transformar en su moneda oficial. Pero van a tener un montón de lindos beneficios, vamos a poder tratar de personalizar y de tener mucho más material exclusivo para ustedes. He creado unas insignias también para que sean parte de esta hermosa familia musical en este canal que ya lleva 7 años, gracias a ustedes y gracias a que siempre están predispuestos a poder desmembrar un poco todas estas cosas que de técnica vocal que no entienden o que no descubrieron. Así que bueno, estoy feliz, espero que puedan unirse, los que no puedan no se sientan excluidos en lo más mínimo, siempre tendrán mi apoyo. Contesto las preguntas en sus comentarios y todo. Acuérdense de suscribirse, darle like a los videos y activar la campanilla para recibir las notificaciones nuevas. El miércoles y el sábado hacemos clases en vivo a las 21:30, hora Argentina, Buenos Aires. Les mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo vivo. Besos.